materiales que utilicé para hacer este mandala o carpeta son lana acrílica gruesa, un crochet 4.5, una aguja lanera y una tijera. Podemos darle muchos usos a estos tejidos, queda en cada uno en que lo podemos usar. No olviden compartir este video, suscribirse al canal si no están suscritos y darle like, dedito para arriba. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Levantamos tres cadenas que sería una vareta. Tomo hilado y dentro de este anillo voy a tejer 11 varetas más para tener un total de 12 varetas. Una vez que ya tenemos 12 varetas en total, tiramos del hilado más corto. Cerramos con un punto deslizado nuestra primera vareta, que sería en la tercera cadenita. Tenemos la primera vuelta. Ahora empezamos la vuelta número 2 y vamos a tejer un aumento. Para ello hacemos 3 cadenas. Tomo hilado y en el espacio entre varetas, no en el punto, voy a tejer otra vareta para tener un aumento. Tomo hilado y en el siguiente espacio, entre varetas, vamos a tejer en las vueltas, no tomando el punto, sino en los espacios. Tejo otro aumento, dos varetas juntas. Y así vamos a continuar tejiendo en esta vuelta. En total son 12 aumentos que vamos a tejer. Terminamos la vuelta con un punto deslizado en la primera vareta, que sería en la tercera cadenita. Y ahora empezamos la vuelta número 3 tejiendo una vareta, para ello son 3 cadenitas, que sería nuestra primera vareta. Tomo hilado y en el siguiente espacio que tengo, entre varetas de aumentos que tenemos de la vuelta pasada, tejo un aumento. Dos varetas juntas. Recuerden que no tejemos en el punto, sino en los espacios. Ahora repito en el siguiente punto tomando hilado una vareta sola. Y en el siguiente espacio, un aumento. De esta manera vamos a seguir tejiendo en esta vuelta. Punto y aumento. Al terminar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en nuestra primera vareta, que sería en la tercera cadenita. Ahora empezamos la vuelta número 4 y vamos a tejer una vareta, hacemos 3 cadenas. Tomo hilado y en el siguiente espacio que tengo, tejo otra vareta. Y tengo dos varetas separadas. Tomo hilado y en el siguiente espacio tejo un aumento, dos varetas juntas. Ahora repito dos varetas separadas. Y en el siguiente espacio, un aumento. De esta manera vamos a tejer dos puntos y un aumento. Al terminar vamos a cerrar con un punto deslizado nuestra primera vareta, que sería en la tercera cadenita. Cuando terminamos, cerramos con el punto deslizado, paso hilado y cortamos para usar otro color. Ahora voy a utilizar color amarillo para empezar la vuelta número 5. Lo que vamos a hacer es, ahora sí, pinchar en alguno de los puntos. Paso el color y voy a levantar 3 cadenas. Que sería una vareta. Tomo hilado y en este mismo espacio voy a tejer 3 varetas más. En total vamos a tener 4 varetas. Ahora tomo hilado y voy a repetir 4 varetas, pero antes nos saltamos 2 puntos, 1 y 2. Lo dejamos libres, vamos al siguiente y tejo 4 varetas.
Y de esta manera vamos a tejer en esta vuelta. Cuatro varetas saltándonos dos puntos. Uno, dos, lo dejamos libres. En el siguiente punto repito cuatro varetas. Continuamos de esta manera durante toda la vuelta. Cuando terminamos hacemos un punto deslizado en nuestra primera vareta y tenemos la vuelta terminada. Ahora empezamos la vuelta número 6 y voy a levantar una cadena al aire y vamos a seguir utilizando el mismo color. Y voy a retroceder en este primer espacio y tejo un medio punto. Ahora levanto 5 cadenas y en el siguiente espacio que tengo, pasándonos estas 4 varetas, dejo un medio punto. Ahora repito 5 cadenas. Me paso estas 4 varetas y en el siguiente espacio tejo otro medio punto. De esta manera vamos a repetirlo en toda la vuelta. Terminamos con 5 cadenitas y hacemos un punto deslizado en el primer medio punto que hicimos. Y ahora vamos a empezar la última vuelta, tejiendo en el primer aro que tenemos de 5 cadenitas, tejiendo 3 medios puntos. Levanto dos cadenas, hago un punto deslizado en la primera cadenita y vuelvo a tejer tres medios puntos en este mismo arito. Ahora vamos a repetir en el siguiente arito que tenemos tres medios puntos. Dos cadenas, punto deslizado en la primera cadenita y vuelvo a tejer tres medios puntos en el mismo aro. Una vez que terminamos, hacemos un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos de estos tres del primer aro. Pasamos hilado y cortamos. Por último, lo que voy a hacer con hilado color blanco es tejer puntos deslizados en esta última vuelta que tejimos en rojo. Esto es opcional, lo pueden hacer o no. Paso el color y en cada punto tejo un punto deslizado. Vamos a terminar en este primer punto deslizado. Y de esta manera tenemos nuestra carpeta o mandala terminada. Podemos hacerlos de varios colores, como este. Quedan muy lindos. Podemos usarlos como posavasos, posaplatos, atrapasueños. Le podemos dar muchos usos. Queda en la imaginación de cada uno. Espero les haya gustado este video tutorial. No olviden compartirlo y suscribirse al canal si no están suscritos.